sobre las ruinas de templos de miles de años de antigüedad la tecnología del siglo xxi toca el cielo las antiguas pagodas de bagan están entre los puntos turísticos más populares de myanmar después de que cientos de ellas se dañaran en el terremoto del año pasado una startup está usando drones para crear una réplica en realidad virtual nuestro principal objetivo es usar la tecnología para preservar las pagodas y zonas de patrimonio en caso de que se dañen por desastres naturales a futuro. Para crear el mundo 3D, la firma emplea la misma tecnología usada por agentes de bienes raíces para diseñar las visitas virtuales de las construcciones. Y ese es solo uno de los varios proyectos de realidad virtual en Myanmar. Usando solo un teléfono y visores de cartón, los estudiantes pueden visitar otros países, bucear en el fondo del mar o incluso caminar en la luna. En Myanmar, we can en Myanmar no podemos pagar mucho para traer la experiencia del mundo real a los estudiantes. Si están aprendiendo de animales, no podemos llevarlos al zoológico. 99% de los padres no tienen tiempo, dinero o los medios para traer a sus estudiantes a lugares de aprendizaje reales. El crecimiento de la realidad virtual es parte de la revolución tecnológica que llega a Myanmar. Mientras el país acepta rápidamente los cambios tras décadas de dominio militar, se abren nuevos y variados panoramas.